está con nosotros mi querida Kaeli, reina de redes. Fíjate, es que normalmente es el reina de reinas, pero también reina de redes y ahora también de la música. ¿Cómo estás, Kaeli? Qué gusto verte. Súper contenta y más contenta de estar aquí contigo, Jordi. Gracias, igualmente. Para mí increíble porque siento que este cambio de las redes a la música, digo, desde las redes la verdad me ha llenado de muchas oportunidades, de conocer mucha gente linda, pero ahorita en la música estoy fascinada en esta nueva etapa. Está padrísimo. A ver, Kaeli, bueno, yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado el nombre, visto videos, visto la música, visto los contenidos previos, y han pasado muchas cosas en la carrera de Kaeli. Antes de llegar y irnos directo al nuevo sencillo con Joey Montana y lo que estás haciendo, ¿hace cuánto empezó Kaeli? O sea, porque sí, siento que es hace una vida, ¿no? Ah, me estás diciendo que yo estoy bien grande. No, de hecho te veo súper chiquita. O sea, y chiquita, cuando digo chiquita, es chiquita. Me encanta. No, te veo muy chava, muy joven. Pero sí, Kaeli, sí empezaste desde hace un rato en redes, ¿no? Sí, no, literal empecé cuando, o sea, yo no tenía ni idea que todo esto iba a pasar. No sabía que eso me iba a llevar a tantas oportunidades y que termina amando tanto eso. O sea, literal empecé hace 13 años, más o menos. Era 2010, aquellos tiempos, que empezaba Wherever. O sea, era tan nuevo el YouTube. Yo me acuerdo que yo entraba a YouTube, pero a ver videos de los borrachos. Ajá. El típico de tengo miedo y esos, ¿no? Sí. Para eso entrabas, no era tanto como para ver a alguien que como en la televisión, ¿no? Sabes que lo ves cada día. Yo, por ejemplo, empecé a subir videos los miércoles, pero yo empecé a ver eso y dije, wow, ¿qué es este mundo? Uh-huh. Y me fui a Japón, tuve la oportunidad de irme allá, pero tenía clases de japonés y yo allá, que no conozco a nadie, era como 3 veces a la semana por 2 horas. Y entonces yo estaba ahí. ¿Pero sola? ¿Cuánto tiempo te fuiste a Japón? Como 6 meses. Ah, no, sí, un rato. Sí, pero ya no me preguntes nada en japonés, que ya se me olvidó. Pero, ¿y a qué fuiste? ¿A aprender japonés? Aprender, estaba estudiándolo acá y tuve la oportunidad de irme allá. Ajá. Y justo ahí estaba el boom del Wherever, que en realidad en ese momento era solo él. Ahorita ya es incontable los influencers que hay. Sí, exacto. Pero de ahí yo me acuerdo que yo estaba un día en mi cuarto, bien aburrida en Japón, y dije, vi mi cámara de turista y dije, ay, bueno, y si yo siempre quise como entretenimiento, actuación, de hecho estudié actuación, pero en ese momento dije, bueno, pues me voy a grabar. De hecho, me grabé con la webcam, la cámara de la laptop. Uh-huh. Y yo dije, bueno, lo voy a subir. Pero en ese momento yo dije, voy a hacer videos para cambiar el mundo. O sea, yo dije, voy a hacer videos de concientizar y todo. Y me empiezo a grabar y yo repito mi nombre 20 veces y todo. Y lo dejé así, como natural. Y la gente, jaja, eres muy chistosa. Y de ahí fueron 10 años enamorada de hacer eso. Los miércoles, Juanchita. Y súper bonito porque la gente, o sea, sigo ahí. O sea, nunca he querido alejarme de todo ese apoyo que me han dado. Y pues ya, encantada de la evolución. Ahí empieza toda la parte de, pues, creador de contenido, de creadora de contenidos. Y pues yo creo que ahí es donde primeramente se hace, pues, muy famoso tu nombre. Porque todo el mundo ubicamos Kaeli. Después hay como una pausa, ¿no? Hubo como una pausa. Sí. Ahora está toda la parte musical, pero hubo una pausa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué onda? Sí, pues una parte fue que después de 10 años de yo editarme mis videos y todo, pues me empecé a sentir un poquito desconectada, pero ya luego capté que era, quería ya, no sé, siempre mi mente es como muy creativa y quiero estar haciendo cosas y darle algo diferente a la gente, ¿no? En los 10 años creé varias cosas diferentes en mi YouTube para también mantenerte vigente, porque toca. Pero sí, era eso, pero justo me pasó algo que hice una audición y quedé en un programa para estar en Argentina. Era de Nickelodeon y tenía que irme 3 meses. Y yo tenía unos amigos ahí en Argentina, o que yo los consideraba mis amigos, que también eran de YouTube. Y pues me dicen un día, ya estando allá, vamos a salir de fiesta. Y yo, pues claro, pues son mis amigos, aunque voy sola, me siento en confianza. Claro. Y desgraciadamente no salió como pensaba. Esto me costó mucho salir a hablarlo, pero salí y me dan unas aguas. Me dice, ay, ¿quieres una agua? Y literal abro y tenía un polvito. Y descubro que me querían drogar. Yo ya había tomado otras bebidas que me habían dado esa noche. Y no fue en un antro, era en casa de un amigo que ellos me llevaron. Ajá. Y fue horrible porque me doy cuenta que me querían. Y para mí fue un shock y dije, ok, tengo que guardar la calma porque no estoy en un lugar seguro. Cualquier cosa puede pasar aquí. Y de hecho... Perdón que te interrumpa. Previamente, con lo que habías tomado antes, ¿no te habían puesto nada? Me sentí... O sea, sí me sentí algo rara, pero por eso no estoy segura si ya me habían... No lo dudo, la verdad, que ya me hubieran echado algo. Y ese fue el que capté, el del...
De hecho, yo quería en ese momento guardar la botella para tener una prueba o algo. Claro. Y hasta vi que se dieron cuenta y yo tuve que hacer como, ay, ya vi lo que querían hacer, pero yo tratando de hacérmela amigable, sí. Pero dije, tengo que salir de aquí sana y salva, no conozco a nadie. Y logro contactar a, bueno, le digo a alguien, a un exnovio, de que ayúdame a contactar a la policía, mando mi ubicación porque dije, no sé, puede ser que de aquí salga bien o puede ser que no, porque claro. Si me querían... Puede ser que estén pensando en algo peor. Claro. Y logro llamar a la policía y cuando llega, estábamos en el balcón en un... Que ahí la gente se me estaba empezando a acercar y ya yo estaba sintiendo que algo raro estaba pasando. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Aparte de ellos? De ellos. Eran casi puros hombres. Eran como 30 hombres y 10 mujeres. Y se me acercaba y me venía... Porque yo dije, me voy tantito al balcón a respirar, ¿no? Uh-huh. Según yo. Y estaba en el celular tratando de pedir ayuda. Y ellos se me iban acercando como, ¿y qué haces? Y todo. Y yo dije, ¿por qué se me acercan? Pero logro que la policía llegue. Y cuando llega, lo más loco es que me dicen, oye, ¿quién pidió la policía? Y yo dije, tengo que decir ya. Claro. Le digo, yo la pedí. Y en eso empiezan a gritarme de cosas y me dice la policía, no podemos entrar porque es privado, tienes que bajar tú. Y que eso no lo entiendo mucho, pero bueno, tocó bajar y ahí fue cuando me di cuenta que algo muy malo iba a pasar porque me doy la vuelta para salir de la casa, que era todo un pasillo y luego unas escaleras. Y en cuanto me doy la vuelta y la policía ya no me ve, esta gente me agarra, me tira al piso, me empieza a gritar de cosas y yo literal tuve que ir quitándolos de lado para lograr salir de la casa sana y salva, pero me trataron horrible. Y todavía se pone uno, ya que logro llegar a las escaleras, se pone uno ahí contra las escaleras de la puerta y dice, no la podemos dejar salir, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué iba a pasar, pero agradezco tanto que me salvé porque ya la policía estaba ahí, logré aventarme las escaleras, salir. Y ahí fue donde entré como un año en depresión, de que también dijeran mis amigos. Pero, un segundo. ¿En qué terminó todo ese asunto? O sea, ¿sales? Sí, logré salir. ¿Y qué hubo contra ellos? ¿Qué se hizo? Yo ya no supe si hubo algo en contra porque también yo no sé si hice mal o no. No denuncié porque gracias a Dios no pasó a más y yo dije, no tengo las pruebas como tal de hacer algo y en ese momento lo que yo quería era huir. Sí. Que ahora ya he aprendido y he escuchado más que sí o sí hay que denunciar. Claro, por supuesto. Pero yo en ese momento dije, bueno, salí sana y salva. Dijeran mis amigos, ¿cómo alguien cercano te puede hacer algo así? Uh-huh. Y me regresé ahí estaba en los Ángeles viviendo para más oportunidad y demás, pero me alejé muchísimo de redes y tardé como un año en salir a hablar de esto, porque aparte ellos me terminaron a yo no sabía si ellos sí tenían como contactos de que yo dije, mi familia está en peligro, entonces cómo yo iba a estar con una cara en los miércoles sonriendo y eso me pegó muchísimo, pero después de un año dije, bueno, si esto me pasó quiero más bien alzar la voz y decirle a las niñas, o sea, no se confíen de absolutamente nadie, ¿no? O sea, porque a veces dices por ser desconocido, pero a veces no sabes, no sabes bien quién tienes al lado. ¿Me permites un segundito? Vamos a ir rapidísimo a música y o a no sé ya que vamos y ahorita regresamos. Sigo platicando con Kaeli, está muy interesante, lamentablemente tremenda la experiencia que tuviste, pero pues creo que en esta vida todo lo que vamos viviendo va haciendo las personas que somos. Y hoy quiero llegar a la persona que eres y esta es parte de lo que ha hecho también la Muchas mujer gracias, que hoy eres. Jordi. Así es que bueno, vengo, regreso de volada, no le cambien, soy Jordi Nexa. Ya estamos de regreso aquí con Kaeli y me estabas platicando, pues bueno, de este tremendo suceso que tuviste que vivir en Argentina con estos chicos youtubers, también influencers, que pues lamentablemente estaban pues intentando... Quizá lo hicieron previamente sí. Y no lo sabías. Que al final, ya no voy a repetir la historia, simplemente sales, está la policía del otro lado de la puerta, te salvan, no haces tú ninguna denuncia en este país. ¿Te hiciste alguna prueba o algo para ver si sí te habían pues drogado de alguna otra manera o dado alguna sustancia? No, la verdad no. O sea, es que entré tanto en pánico sí, y literal, en ese momento ya no me quedé ni una noche en ese hotel. O sea, tomé un vuelo directamente, estuve como, no sé, un mes encerrada en mi casa sin... También no sabía si decirle a mis papás, contarle, porque luego también, desgraciadamente, te hacen pensar como si fuera tu culpa. Hasta que tú sales de eso y te das cuenta y dices, bueno, no, o sea, yo... Pero yo decía, bueno, ¿qué estaba haciendo yo?
yo ahí, que estaba con... Pero no, o sea, no, no, saber que no es tu culpa, pero también saber que siempre hay... Siempre todo mejora, siempre hay una salida. Yo después de eso, la verdad, sí fui a terapia. Claro. Que yo digo, ay, desde antes hubiera ido. Yo creo que sí, soy de la idea de que todos debemos de ir. Pero yo era antes de la idea de, ay, no estoy loco, que voy a estar yendo allá. Pero ya yendo, o sea, yo me siento más empoderada, como me dijiste. O sea, situaciones así a veces te hace más fuerte. Sí, y yo creo que hay que tomar la experiencia y más bien ahora aprender de eso. Y pues yo que tengo esta voz de redes sociales, dije, quiero compartirlo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Es que lo que te va construyendo, y qué padre, y gracias por compartirlo, porque pues lamentablemente, como dijiste, tú porque eres pública y mucha gente te ha escuchado y tienes esta voz, pero pues muchísima gente no es pública y está viviendo esto o lo va a vivir lamentablemente en esta semana o en este fin de semana, y escucharte, y escucharte hace que tomemos más precauciones, que sepamos qué hacer, que tengamos más cuidado, y que también la gente que es abusada aleccione y diga, madre santa, o sea, es como, tengo que tener mucho cuidado, porque antes, pues cuando nadie hablaba, pues nadie se enteraba, y entonces seguía mucha gente, pues haciendo esto y presionando gente, pero bueno, me dices que quedas un año prácticamente sin hacer nada público, y entonces decides como Kaeli regresar. ¿A qué regresas? ¿Regresas a la música o regresas todavía a hacer contenido? Fueron como 2 años, porque en ese año que estaba triste yo decía, pues tengo mi canal que he crecido por tanto tiempo, que gracias a Dios llegamos a 15 millones, y para mí era como súper difícil decir, trataba de seguir haciendo los videos, ¿sabes? O sea, no quería dejarlo, porque dije, ¿cómo va a dejar un canal, algo que he crecido tanto? Sí. Me dolía, pero ya no me completaba tanto. Y yo creo que hasta la gente lo siente, o sea, cuando lo disfrutas, a la gente le llega y empezaron a notar como, ¿qué pasa? O algo. Sí, te vemos distinta. Sí, y entonces en ese momento dije, tenía esa vocecita que uno tiene de evoluciona, o sea, y siempre, siempre quise la música, siempre fue algo que me apasionó. Ajá. Pero no había dado el paso, yo creo que también no creía completamente en mí en ese momento, hasta que dije, ya, esto es lo que quiero hacer, no me va a importar también, porque quieras o no, uno dice, la gente me ha visto tantos años en esto, y en comedia, que cómo que ahora me va a tomar en serio en algo la música, así. Ajá. Porque en la música es una credibilidad increíble que te tienes que ir ganando. Ajá. Y yo sé que se juzga mucho porque ya es más fácil. Yo creo que gracias a Dios, que es más fácil que se cree música, ¿no? Como era antes, está más fácil, pero también por eso te juzgan más de, uy, otra influencer que ya quiere ser cantante, ¿no? Pero yo dije, bueno, me voy a preparar, porque dije, si lo voy a hacer bien, me voy a meter a clases, me estuve preparando un buen rato, encontré a mi equipo, a mis managers, que ellos me han conectado con artistas, que también aprendió mucho de ellos, y dije, ya voy a dar este paso, me meto al estudio. Yo hasta dije, si me meto al estudio y no me gusta lo que suena, no voy a sacar nada, obviamente, pero se ha dado súper bonito, tanto que presentamos el proyecto a disqueras y Warner me firmó. Entonces han pasado varias cosas en este camino que me han hecho ver que a mí me encanta dejarla la gente, eso de escucha esa vocecita, porque es algo en el universo, tú mismo guiándote por algo que en verdad te puede llenar. Pero yo tenía mucho miedo también después de haber tenido ese boom en YouTube. Ajá. No que esté buscando ese mismo YouTube, sino esa misma pasión que yo tenía. Claro. Eso tanto que me llenaba todo el día, yo podía estar editando. Y cuando me desconecté dije, ¿a poco ya? Ya pasó, ya ¿no? Se acabó. Ya se acabó. Ya no voy a volver a sentir eso. Y ahorita en la música, que no ha sido fácil, pero me meto y disfruto tanto el proceso. Ajá. Que obviamente uno quiere que si saca su canción pegue, pero yo ahorita estoy tanto disfrutando el proceso y se aprende cada día en esto que espero que la gente disfrute de igual manera. Pero ¿sabes qué? Qué padre lo que dijiste, porque no es estoy platicando con Kaeli, para toda la gente que se está uniendo, no era solamente ay, qué difícil, que ojalá que tenga los mismos seguidores o las mismas visitas o los mismos views que tenía en YouTube con mi música, y no te fuiste por ahí. Claro, todo el mundo queremos que nos vaya bien, porque por eso estamos también en un proyecto, pero es más bien, ojalá tenga la misma pasión con la que hacía los videos ahora que voy a cantar y que, bueno, tengo toda esta carrera musical. Entonces, eso es muy lindo, porque como que va mucho más al fondo de lo que una persona debe tener, que es realmente la pasión y la felicidad
lo que te hace feliz. Ayer me hicieron una pregunta, sí, un amigo que me encantó. Ayer cené con un amigo y me hizo una pregunta que nadie me ha hecho en ninguna entrevista ni nada por el estilo. De hecho, yo venía de una entrevista y él en la noche me hizo una pregunta que me encantó y me dijo, ¿qué te emociona hoy? Y dije, wow, qué buena pregunta. Dije, ¿qué me emociona en mi vida hoy? Y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Es como, ¿me va a volver a emocionar, sí, esto? Porque cuando lo haces también, ahorita que redes sociales ha crecido tanto, muchos empiezan por buscar la fama. Por decir, ah, quiero ganar también lo que ese influencer gana. Y yo siento que eso no es lo que te lleva al éxito. Podrá ser para algunos, sí, pero igual si no lo disfrutas de la misma manera. Yo creo que lo mío, lo que me llevó a estar el día de hoy en lo que estoy, ha sido por lo mucho que lo disfrutaba. Claro. O sea, siento que lo demás llega solito si estás siendo fiel a ti mismo. Oye, y ahora platícame entonces de este sencillo que se llama Oh Daddy, que lo estás haciendo con Joey Montana, que también pues Joey Montana ya tiene varios, sí, éxitos y muy importantes, muy, muy virales en todo, pues en todo el mundo, literal. Entonces, qué padre estar juntos. Cuéntame de Oh Daddy. Ay, no, te lo juro que para mí es un sueño. Cuando entramos al estudio, ahí no fue con Joy. O sea, yo entré al estudio con mi productor, hicimos varias canciones y salió Oh Daddy. Y dijimos, un dueto, ¿quién será? Y de repente mis managers ya habían trabajado con él. Ahí fue como que el junte, que me dijeron, oye, podría ser Joy Montana. Y yo dije, ¿qué? Y es en serio, o sea, para mí era como un sueño empezar a trabajar con artistas tan grandes como él, que lo sigo de la carrera desde chiquita. Y luego él escuchó la canción, aceptó, terminamos hablando y nos conocimos ya en el video musical. Okay. Y es una súper persona, o sea, aparte del talento que tiene y que se le pasa contando chistes, la persona que más chistes sabe de la vida, ¿sí? Te lo juro. Todavía no te tengo que trabajar con Kalimba, porque Kalimba también es estar cuenta de chistes. Hay que invitarlos, guerra de chistes, sí, te lo juro, porque lo hizo tan divertido, porque a veces no sabes, yo que vengo de redes sociales, que un artista como él te tome en serio, ¿sabes? Claro. Que no sabes si pueda llegar en su papel de serio o de que sea artista grande. Él llegó tan sencillo, tan tranquilo, con una vibra que me hizo sentir tan segura. Y el video fluyó súper bien. Y hasta ahorita, o sea, hablamos seguido. Ahorita estamos en la rueda juntos. Y la verdad es en que súper rueda de prensa. Ah, en la rueda de... En la rueda de San Miguel, en la rueda de la fortuna. En la que sea. Pero se ha creado una amistad bien bonita. Okay. Que yo creo que... De hecho, él, al siguiente día que grabamos el video, me dijo, porque esta canción sale como mía, ¿no? Y colaboración con él. Y él me dijo, tengo una idea para hacer una canción contigo, pero que salga de él. O sea, él quiere sacar ahora una. Y al día siguiente me manda, ya tengo la idea. Ya, porque él escribe que tres canciones al día. Es un súper cantautor. Y ya la tenemos. Entonces, se viene más proyecto con él. Pero yo creo que fuera de la música ya quedó también una amistad muy bonita. Desde Panamá me lo tuve que traer. Muy bien. Pues bueno, señores, estamos a punto de escuchar un poco de Oh Daddy. Dari, mi querido, no sé si ya lo tienes por ahí, Cristian Álvarez, para que la podamos escuchar. Así es que todo el mundo prevenido, escuchen esto. Y esto es Oh Daddy, por supuesto, con Kaeli y Joey Montana. ¡Felicidades! ¡Qué padre está! Muchas gracias. Está como súper, súper, súper pegajosa, súper, como dicen ahora, amigo, que siempre... Ya andabas moviendo las caderas. Supe que siempre nos dices que Raquel usa la palabra, ¡ay! Bueno, se me fue. Pero es como que me quise ver muy actualizado con el término, pero bueno, está muy padre, está muchas muy padre. Gracias, muchas felicidades, Jordi. Qué gracias. Padre. Entonces, están encantados. Ya está en todas las redes, en ya. Todas las plataformas. Justo acaba de ser el lanzamiento. El video me emociona muchísimo porque, aparte, es súper colorido, es como súper yo, con el cabello azul. Sí, esto te iba a preguntar cuando llegaste. Es que, bueno, ustedes no la están viendo, más que la gente que la esté viendo en vivo aquí, quizá en nuestra webcam, pero te iba a preguntar si era peluca o era tu pelo. ¿Tú qué crees? Pues te he estado viendo. Te estuve viendo y dije, no, está muy pegadito. Sí, veo que de no aquí. Me ves a los ojos, me ves como sí, en la te frente. Te estoy viendo a la frente aquí porque he estado tratando de descubrir, pero yo dije, no, sí es su pelo. Es mío porque lo compré yo, ¿verdad? Pero... ¿Es peluca? Sí, es peluca, ¿tú crees? Sí. Que wow. Sí, me sacaste el secreto, Jordi. No, pero se ve padrísimo. No, se la ve verdad es que yo por mí me lo pintaría, pero. No, está cañón tenerlo así. Ese todo el tono tiempo, está, ¿no? Está padre, ¿verdad? Sí. Yo, mira, ahorita que me quise atrever como mucho con la música, soy súper fan de estar cambiando el cabello de color. Y lo estaba haciendo, pero se daña, chica. Entonces dije, bueno, para eso existe la peluca. ¿Cómo te pegas esa peluca? O sea, ¿en qué momento, en qué parte pega? Con Prit.
No, o sea, ¿cómo? O sea, ¿es con pasadores o qué? No, unos chicles aquí, mira, nomás le ponen. No, trae dos pasadorcitos aquí y mira, mi cabello está aquí abajo como trenzadito. Ajá. Y ya, pero siento que es increíble como para cambiar tu... Y ahorita no, que él pasó a la música, dije algo nuevo. Que las mujeres están usando otra vez pelucas, porque antes va mucha gente usando pelucas, a mucha, mucha gente. Y hay pelucas padrísimas, pero de repente sí es muy difícil darte cuenta que es peluca. Sí. O sea, pero aparte el atreverte a eso, porque yo también cuando me la empecé a poner, como que sales a la calle y aparte la gente, ¿no? Que te súper voltea a ver. Pero yo dije, ay, siempre me ha gustado así. Ya es el dejar de pensar, porque hasta en redes que la gente ya es tan fácil que critique, pero no te puedes dejar llevar o vivir tu vida bajo esa crítica, claro, o el que sea. Yo dije, ay, ya, esto es lo que he querido ser todos los días. Venga. Padrísimo. No, y que así sea con toda la gente. Gracias. Y cuando quieras, Jordi. Muy bien. Muchas gracias. Sí, ando pensando en la peluca, pero yo quiero un verde perico. Me la traigo. Sí. Te lo juro que te la consigo y, y hacemos el tren de Audaria. El sí. tren de Audaria. Ok, perfecto. Ahí está Audari, para que la sigan escuchando, Kaeli y yo y Montana. Gracias, muchas gracias, Kaeli. Gracias por todo, gracias por la confianza, gracias por la bonita vibra. Y te deseo mucha, mucha suerte, que te siga yendo muy bien. Y bueno, todo, como decimos, todas las experiencias y todo lo que vamos viviendo es parte de cómo nos vamos construyendo y las personas que nos vamos convirtiendo. Claro, así es que bueno. Sí. Gracias, Jordi, te admiro muchísimo. Para mí es un honor. Gracias, corazón, igual para mí. Señores, nos escuchamos. Seguimos aquí en Jordi Nexa.